Anoche en el Centro Cultural 25 de Mayo se realizó la entrega anual de los premios Cóndor que otorga a la Asociación Cronistas Cinematográficos de la Argentina a lo mejor de la producción cinematográfica del año anterior, en este caso del 2022. Llegaba a Argentina en 1985 con 20 nominaciones y un Globo de Oro y un premio Goya y premios Platino, y con todo eso que llegaba, de las 20 nominaciones que tenía, se quedó con 15 premios. Sí, 15 premios Cóndor fueron para Argentina 1985, que se quedó con los premios a mejor película de ficción, a mejor dirección para Santiago Mitre, a mejor actor protagonista para Ricardo Darín, mejor guión original, revelación masculina para Santiago Armas, actor de reparto para Norman Brisky, dirección de montaje, dirección de sonido, dirección de vestuario, maquillaje. También se quedó con el premio a actriz de reparto para Laura Paredes, y cerramos el Sport con el premio del público. 15 de los 20 premios se los quedaron. Lo cual, por un lado, uno era esperable que fuera así, y por otro lado se queda como un poco de qué tristeza para otras grandes películas, como por ejemplo fue El Suplente, una película de las más importantes del 2022, dirigida por Diego Lerman, con una actuación genial de Juan Minujín, que llegaba con 14 nominaciones y se quedó solo con un premio, que fue para Renata Lerman como actriz revelación. También podemos hablar de la actriz protagónica, que el premio se lo quedó Pilar Gamboa por su trabajo en 30 noches con mi ex. Hablamos de premios, el premio María Luisa Bemberg se lo quedó Susu Pecoraro, y hablamos en el final de la noche con el director premiado, Santiago Mitre, y con Susu Pecoraro. La mejor película del año, todas grandes películas. La película del año es Argentina 1985. Premio Cóndor de Plata para la película Argentina 1985, que retrata parte de la historia argentina y la labor de los jueces jóvenes, trabajadores por la justicia de verdad. El trabajo que hicieron rescatando los testimonios en el juicio a los genocidas. Santiago Mitre llevó esta película por todo el mundo. La aplaudieron, la premiaron. Es nuestro momento. Este es nuestro cine y esto es lo que premiamos. Este trabajo, trabajadoras y trabajadores de Argentina 1985. Arriba, vamos, todos, todas. Felicitaciones, premio Cóndor de Plata. La verdad que esta película ha tenido un recorrido increíble, muchísimo más importante de lo que creíamos, pero la verdad que ver que esta historia conectaba con el público argentino de la manera que conectó y la manera en la que pudo conectar también con público de otros países, es un orgullo que no pensé que el cine me iba a dar, y me lo dio y me alegra muchísimo. Festejé cada uno de los premios porque sé lo que trabajaron en un momento dificilísimo, en plena pandemia, con muchísimos recaudos y protocolos. Había que trabajar con muchísimo cuidado y todos se esforzaron mucho, así que me alegro un montón que muchos de ellos hayan sido reconocidos. Todos nos hemos formado en esta cinematografía, que es la cinematografía argentina, que existe gracias al Fondo de Fomento Cinematográfico, gracias a la Ley de Cine Argentino, que es una ley ejemplar, que hay que defender y sostener. Y el Fondo del Fomento es el pilar fundamental de esa ley. Es el pilar fundamental para que exista el cine argentino. Sin ese Fondo del Fomento no existiría el cine argentino, no existirían las películas con las que aprendimos a entender a nuestra sociedad, a nuestro país, y las que nos representan también en todo el mundo. ¿Qué celebración de las mujeres poderosas en el cine? Porque el premio María Luisa Bemberg fue para Susu Pecoraro. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Sí, un orgullo, un premio a una mujer del cine, a otra mujer de cine, que me hayan elegido a mí para recibirlo por primera vez, ¿no? Sí, se creó este año este premio. No, estoy feliz, súper contenta. ¿Qué te pasó cuando veías todas esas imágenes hermosas de tantas películas? Tremendo, ¿no? Ver toda tu carrera, todo lo que hiciste en unos minutos nomás. Cada cosa, cada imagen tenía, como lo dije, tenía un momento de vida mío detrás, ¿no? Y me acordaba de cosas que ya había olvidado, porque era muy chica, empecé muy joven, hace muchísimos años ya. Hay mucho amor en todo lo que hice. Entonces...